Después no nos quejemos que nuestra liga no avanza, después no digamos que países como Nicaragua nos empiezan a superar y con el tiempo progresivamente irán subiendo de nivel mucho más que la Liga de Guatemala, que hoy no se sitúa en un mal puesto, pero todavía no es ni siquiera la mitad del potencial de lo que debería ser. Pero no nos quejemos, porque hoy les traigo un claro ejemplo de lo que se está dando en esta temporada con un club que yo no sé si es favorecido, que yo no sé si es un club que en su momento forma parte de la corrupción de la Liga Nacional de Guatemala o le deben favores al club, yo no sé, pero hay cosas de verdad que son inadmisibles y hablamos de Deportivo Misco. Y es que la Liga Guate de Banrural tiene una comisión evaluadora de estadios, la cual tiene que ir estadio por estadio viendo si los estadios cumplen con la característica para poder jugar en Liga Mayor. Obviamente los requerimientos son básicos, pero al mismo tiempo el hecho de puntuar un estadio con la mayor cantidad de puntuación, o digámoslo así, la mayor cantidad de estrellas, es algo que te dice que cumple hasta con las medidas reglamentarias por FIFA en el estadio de la cancha, que tiene butacas, que realmente es un estadio con accesibilidad privilegiada, que cerca del estadio tiene un hospital por cualquier cosa, y son detalles que se van viendo poco a poco. El gran problema aquí, y lo que realmente es inadmisible e inaceptable en la Liga Nacional de Guatemala, es que sucedan cosas como las que les voy a contar a continuación. Hace aproximadamente 3 semanas, la Comisión Evaluadora de Estadios llegó al Santo Domingo de Guzmán en Misco y fue a verificar todas esas características para puntuarlo de una cierta manera. Todos ya sabíamos que el estadio cumple con los requisitos para estar en Liga Mayor de Guatemala. El gran problema aquí, y lo que yo creo que realmente es evidente que hay un favoritismo que daña a la liga, es que al Santo Domingo de Guzmán saben cuántas estrellas le pusieron. ¿Saben cuánta calificación le pusieron? 5 estrellas y la mayor calificación de la Liga Nacional de Guatemala. Es inaudito. Un estadio que no cumple con las medidas reglamentarias de FIFA. Un estadio que su accesibilidad no es privilegiada. Un estadio que de hecho no tiene graderías en los 4 hemisferios completamente. ¿Cómo vas a puntuarte un estadio que realmente parece más cancha de papi fútbol con 5 estrellas? Y ustedes me dirán, Pizarra, ¿pero qué pasa con eso? ¿Cuál es el gran problema? El gran problema aquí es que después los dirigentes, en este caso, quien hoy preside el club, Neto Brand, se acomodan y dejan de hacer mejoras. Hacen mejoras que son chapuces, como les decimos en Guatemala, solo para el tiempo. ¿Cuándo Neto Brand instauró un nuevo graderío? Cuando fue la final y ellos estuvieron en la misma. Si no, de hecho, se hubiera acomodado y no hubiera hecho ninguna mejora. Y obviamente eso daña a la Liga Nacional de Guatemala. No fuera lo mismo que viniera la Comisión Evaluadora de Estadios, fuera a ver un estadio y en vez de ponerle 5 estrellas, le pusiera 3 o 2 como mínimo y le obligara al club a hacer ciertas mejoras. Ahí estaríamos hablando de que obligamos a los clubes a básicamente mejorar su infraestructura para estar en Liga Mayor. Y aunque sea de forma obligada, no importa, porque de una u otra forma esto tiene que mejorar. Pero si vamos y les ponemos la mayor puntuación, como sea y por la cara, aunque se note que no cumplen con los requerimientos mínimos de la propia FIFA, estamos contribuyendo a que los clubes simplemente se acuesten, se sienten, se queden viendo y no mejoren nada. Penoso, lamentable, y ojalá la federación tome cartas en el asunto. ¿Qué es lo que tú crees? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción, mi gente. Nos vemos. Hasta la próxima.